Hola, futboleros, estamos aquí con otro partido, el último de la jornada 2 de la Liga Española, el 27 de agosto de 2018, 17 horas de inicio, en el estadio Samamés Barría, en Bilbao. El Athletic Club, el equipo vasco, recibe al recién ascendido, al Huesca, el S de Huesca. Arbitraje del señor Javier Alberola, asistente el señor Iván Hernández, Marco Cerdán y cuarto árbitro el señor López. El Athletic Club viene a ganarle al Leganés en la primera fecha, 2 a 1 en San Mamés, como habíamos pronosticado. 1 a 0 le ganaba al Augsburgo en un amistoso. 2 a 0 perdía con el Hannover, también un amistoso. 1 a 0 le ganaba a la Real Sociedad, duelo vasco, también por 1 a 0. Y 5 a 0 le ganaba al Barakaldo, 22 del 7, también por un amistoso. El Huesca entró de pie derecho a la primera este año con un 2 a 1 a favor con el otro equipo vasco en Ipurúa, el Eibar. Huesca 2, Eibar 1, muy buen triunfo de arranque, arrancó al fu a full. Dos amistosos pretemporada, 2 a 1 le ganaba al Deportivo Alavés, 2 a 1 perdía con Real Oviedo, 2 a 1 le ganaba justamente al Eibar también, y 5 a 1 perdía con el Numancia el 28 del 7 también por un amistoso. Athletic Club va a alistar con Simón, Ignacio Simón como goalkeeper, como arquero Marcos Álvarez, Nolas Koain, Yuri López, Unai López, García y Muñaín, Susaeta, Iñaki Williams, Íñigo Córdoba, 4-3-3. El Huesca con Werner, Axel Werner, el ex Boca Juniors, de acá de Argentina. Y creo que no sé si todavía es del Atlético Madrid, no sé. Luisinho, Ezeita, Pulido y Miramón, la línea de 4, un 4-4-2. Moy Gómez, Mailero, Musto y Gallar. Longo y Hernández completan el 11 del equipo Huesca, de muy buen primer partido. El Athletic Club anotó Muñaín y Nalcoyán. Ain, no Nalcoyán, sino Nasco, na, na, no Lasco Ain. Y Gallar, el goleador del Huesca, que anotó los dos goles. Herrerín y Aristizábal, Aduriz, el goleador, están lesionados. Íñigo Martínez en duda. Carlos Acapó está suspendido en el Huesca, ¿no? Vemos triunfo del Athletic Club. Ahí cada Huesca ya se le va a poner castaño oscuro el partido. Seguramente este será un buen año. Seguramente descontamos para el Athletic Club. Así que más 2.5 triunfo del Athletic Club, 60% para el triunfo, 30% empate y 20%, 60, 30 empate y 10% para el Huesca. Como siempre, abajo en la descripción tenés para sumarte ayudar, mejor dicho, a la sustentabilidad del canal con tu aporte económico. Nada más, muchas gracias. Que Dios los bendiga, los prospere, los proteja y los acompañe siempre a ustedes, futboleros, a su familia, a sus amigos. Y como siempre, nos saludamos nosotros aquí, los futboleros. Gran abrazo de gol para todos.